fue precisamente en el siglo XIX cuando, frente a los desgarramientos sociales vinculados a las nuevas formas de producción que emergían, se empezó a usar el término cuestión social. En su devenir, el vocablo acabó por aludir expresamente a la posibilidad de imaginar y realizar una articulación de prácticas y discursos que, mediante la reforma, fuesen capaces de superar o disolver la referida cuestión. Es, dice Castel, un desafío que interroga, pone en cuestión la capacidad de una sociedad, lo que en términos políticos se denomina aún una nación, para existir como un conjunto vinculado por relaciones de interdependencia. Hablar de la cuestión social, en opinión de Tony Judt, nos recuerda que no estamos libres de ella.